Buenos días a todos los vecinos. A nombre del doctor Oscar Benavides, alcalde amigo del distrito de Ate, les doy la bienvenida. Doy la bienvenida al señor decano del Colegio de Notarios de Lima, al doctor Mario Romero Valdivieso, y a todos los decanos acá de notarios presentes que nos están acompañando en esta jornada notarial. Muy importante para cada uno de nosotros porque van a absolver algunas consultas, algunas dudas que tengamos sobre los diversos requisitos o diversos trámites que nosotros realizamos ante una notaría. Gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, fuerte el aplauso. Y ahora, para sus palabras, le anticipamos que estamos orgullosos con su presencia, porque él representa a todos los notarios del Colegio Nacional de Notarios de Lima, el señor decano, doctor Mario Romero Valdivieso, de la notaría Romero Valdivieso. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. A nombre del Colegio de Notarios de Lima, quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento al señor alcalde, al señor Oscar Benavides, por esta colaboración que lo hacemos en un trabajo conjunto. Creo que es importante hacer este tipo de alianzas en favor de ustedes, que son los que finalmente, sobre todo, son motivos de esta preocupación. Quiero agradecer a todos mis colegas notarios, que como se dijo al inicio, están dejando sus despachos, están dejando sus oficinas para dedicarle algunas horas a brindarles asesoría. Es importante que se entienda que el notario, como lo dice el eslogan de esta campaña, está cerca de tu barrio. Los notarios no estamos alejados, los notarios estamos siempre a disposición de absolver las consultas en nuestras oficinas, pero esta mañana o estas horas que vamos a estar con ustedes lo será de manera gratuita. La idea es que ustedes aprovechen esta oportunidad para hacernos las consultas principales en cada uno de los problemas que puedan tener y los que no lo tengan, porque es fundamento de esta labor que hacemos los notarios de informar lo que significa el cuidar la propiedad, lo que significa formalizar un negocio, lo que significa arreglar los papeles que tenemos de papá, de mamá, de uno mismo, que a veces recién cuando viene el problema estamos tratando de solucionar y ya en tiempo y en costos nos abruma. Por lo tanto, la idea de esta jornada social que realiza el Colegio Notario de Lima es brindarles toda la información que sea necesaria, que no venga el problema antes que la orientación. Lo que conocemos a veces de los medios de comunicación, de estafas, de fraudes, de documentación falsificada y finalmente de despojo de propiedad, mucho tiene que ver con la desinformación que tiene el ciudadano. Se confía en terceros, se entrega con mucha facilidad los documentos a tramitadores y luego vienen las lamentaciones. Tienen ustedes la posibilidad de ir ante un notario que es un profesional capacitado, que es de confianza y que estamos, como les digo, a disposición de ustedes. Hoy día hacemos esta jornada como ya lo hemos hecho en otros distritos, en Villa El Salvador, en Comas, en San Martín de Porres, en Los Olivos, en el RIMAC, y seguramente iremos hacia otros distritos también con población demográfica importante. Hoy lo hacemos en Ate, aprovechen esta oportunidad y que no concluya solamente hoy. Lo que venga hacia lo posterior, tienen ustedes, le vamos a entregar una lista de todos los notarios del distrito. Ubiquen ustedes al que esté más cerca de su domicilio y permanentemente acostúmbrense a hacer este tipo de consultas que estamos llanos a absolverlo y sobre todo con seguridad y con profesionalidad. Muchas gracias, la bienvenida en nombre del Colegio de Notarios de Lima y eso es por eso. Muchísimas gracias, señor decano del Colegio de Notarios de Lima, doctor Mario Romero Valdivieso. Todos aquí felices por la presencia de distinguidos profesionales y hoy esta jornada empieza. Les pido a todos ustedes,
con la mayor conciencia y gratitud, un aplauso a todos los profesionales, por favor, y a la persona encargada de la Gerencia de Desarrollo Económico, la señorita Graciela Castañeda. Invitamos ahora, por favor, pasar al despacho, ¿está bien dicho? Al despacho, señores. Con paciencia y respetando la llegada, respetando el orden de llegada, un pueblo sano, un pueblo responsable, y sabemos tener el orden, mantener el orden y hacer las cosas bien. Tenemos que ser siempre correctos. Pero la cooperativa no quiere, porque
especialidad de comercio de bienes. Todos los documentos. ¿Tienen los originales? ¿Tienen los originales? ¿Tienen que saber un nombre? 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 Muchas gracias, don señor alcalde. Debe tener. Disculpe, señora Lita. Pero a la parte de atrás, por favor. Vuelve a la cola. Adelante 47, que me espera 48. Adelante 49. Ya. 117, 118, 119, 120. Recién se levanta, quiere pasar de frente, no es así. Acá somos serios, señor. Buenos días, 75, repetimos, 75, no está, 76, Espérate.
hacia adelante. Muchas gracias. No se cambia. 55, 56. Por favor, el 54 ya no va. Ya. Hay que estar atentos. 56, 57 y 70. Ya, muy bien. Sin pan, haga deporte, señora, por favor. Es bueno. Así tiene que ser. Los paraderos deberían ser cada 10 cuadras para que la gente camine y viva sano. Y hace rato que están conversando. Aquí, señor. 85. ¿Quién está ahí? Acá. No, no, pero tienes algún pariente ahí. 86. ¿Usted? 86. 87. 92, 91, 92, venga por acá, venga por acá. 93, 92, póngase acá. ¿A usted ha venido? Pero puede pasar dos personas al gimnasio para que le expliquen. Dos personas más. Acá ha venido un grupo, dos personas ahí. Ok. Ahí en la cesta de Cotahuasi. Y en la municipalidad de Cotahuasi. Y se siguen entregando los tickets ahí. Tome asiento, por favor. Espere su turno, gracias. ¿Cuánto medía el terreno? Sí, sí, 45. Sí, ¿el suelo le ha reclamado de ese pedazo? ¿Cuándo lo reclamó? Ya me se murió. No es heredado. Usted puede ser una escritura pública de división de partición. Si en caso esté inscrito en... 199, 200, 201, 202.